¿No te das cuenta que las palabras que más utilizas en tu lenguaje son siempre después, luego, más tarde, pero rara vez utilizas la palabra ahora? Siempre estás esperando el momento perfecto, ese momento en el cual las cosas suceden como por arte de magia, ¿verdad? Y no ocurre nunca nada, porque no existe el momento perfecto. Existen momentos y tú, con la acción que vas a tomar ahora, eres el que lo tienes que convertir en algo perfecto. Cuando tú estás sentado, el momento que más te cuesta es el acto de levantarte. Pero una vez que te levantas, caminar es mucho más fácil. Estás dispuesto a levantarte ya del puto sofá, tomar acción y empezar a caminar en dirección a tus sueños. Y es que cuando salgas de tu zona de comodidad, te darás cuenta de que tienes un montón de talentos y habilidades que siempre han estado ahí, pero que nunca te has dado cuenta de que los tenías, porque nunca te has atrevido a descubrirlo. Y si estás esperando a que alguien haga las cosas por ti, eso nunca va a suceder. Es hora de que empieces a lograr aquello que quieres lograr, porque hay una parte de ti que sabe que tú puedes hacerlo y necesita esa oportunidad. Si no estás donde quieres estar, si no estás haciendo lo que te gustaría estar haciendo, si no tienes lo que te gustaría tener, eso es un indicador de que no estás tomando acción. ¿A qué esperas? Ten en cuenta que si lo que quieres hacer es algo fácil, todo el mundo, repito, todo el mundo sería capaz de hacerlo. El verdadero éxito está en el esfuerzo, porque te va a permitir conseguir cosas que no conseguiría cualquiera. Lo que pasa es que la gente quiere la gratificación instantánea y quiere conseguir las cosas de una manera rápida. Y eso muchas veces no es posible. Y por eso hay muchas personas que no acaban consiguiendo lo que verdaderamente merecen, porque se dan por vencidos antes de tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te gustaría hacer con tu vida? ¿Dónde te gustaría estar pasados unos años? ¿Esto te motiva lo suficiente como para tomar acción ahora? Entonces dime, ¿a qué esperas? ¿Te gusta esa chica? Pues corre y ve a hablar con ella, porque ella lo está deseando. ¿Te quieres poner en forma y te quieres poner fuerte? Pues corre y apúntate al gimnasio. Solo tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y hacerlo ahora es el momento perfecto. Recuerda que cada fracaso es un éxito si consigues aprender de él. Porque solamente acaban teniendo éxito quienes se atreven a fracasar. Porque van a aprender cosas que los que no lo intentan no lo aprenderán jamás. Tienes que creer que algo diferente te puede pasar a ti. Porque tanto el que cree que puede, como el que cree que no puede, está en lo cierto. Porque te voy a contar un secreto. Tú tienes el talento y la habilidad la desarrollas con horas y horas y horas y horas de práctica. Porque cada día es un nuevo día y cada momento es nuevo. Simplemente sal al mundo y dile, yo también soy diferente. Y recuerda que tanto los límites como los miedos son ambos una misma cosa. Una puta ilusión.